presente esta firma y esta calidad, hermanos, que a través de los medios de comunicación radial y también de los medios digitales están viviendo con nosotros esta Eucaristía en el 29º domingo del tiempo ordinario. Ya desde el inicio de esta nuestra gran celebración estamos teniendo presente que estamos en un domingo muy particular a lo largo del año, el Domingo Mundial de la Misión, de las Misiones, donde nosotros, así como los apóstoles, el día de la resurrección, escucharon de labios de Jesús resucitado, así como el Padre me ha enviado, así los envío yo, pues también nosotros estamos en este domingo, escuchando esta misma palabra de Jesús, porque como lema de este Domingo Mundial de la Misión, tenemos eso que aparece en el profeta Isaías, que le dice Dios a Isaías: ¿a quién enviaré? Y la respuesta de Isaías: aquí estoy, envíame. Pues sí, importante tener en cuenta eso, que nosotros, ya como les decía al inicio de la celebración, por el bautismo somos discípulos misioneros de Jesús, con la gran responsabilidad de que ese mandato que Jesús, antes de subir a los cielos, da a los apóstoles, así ese mandato nos lo da a nosotros. Y nosotros, que hemos escuchado bien claro lo que ha dicho Jesús: den al César, porque la moneda no tenía el efigie de Dios. La moneda tenía el efigie del emperador. Y entonces les dice bien claro: den al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y sabemos que la efigie que hay en cada uno de los humanos es la efigie, la imagen de Dios. Y por lo tanto, todos le pertenecemos a Dios. Y por lo tanto, nosotros, que somos conscientes de que hemos recibido la gracia de ser ya hijos de Dios, hijos de la Iglesia, hijos de la Virgen María, herederos del reino de los cielos, y que pertenecemos al pueblo santo de Dios, a la Iglesia, somos responsables de que Jesús sea conocido por todos, y no solamente conocido, sino viendo nuestra vida, una vida de fe, de esperanza y de caridad, puedan también ellos tomar esa realidad de ser también discípulos misioneros, para que en sus familias haya bien y también en los pueblos y las comunidades donde ellos viven haya vida en Jesucristo y vida en abundancia. Pues sí, hermanos y hermanas, que seamos conscientes de esto, porque se nos ha metido mucho en nosotros nuestra preocupación por nuestra salvación personal, sin tener en cuenta de que si nosotros no somos instrumentos de salvación de otros,
Es bien claro eso lo que dice. Solamente aquel que vaya perdiendo su vida por mí y por hacer presente la buena noticia, ese tendrá vida. Sí, y vida para siempre. Pero el que no, pues hermanos, seamos conscientes de eso. Y precisamente este domingo de la misión se nos recuerda que nosotros tenemos que ser esas personas que por medio de la oración, por medio también de los recursos económicos que Dios nos regala, el hacer posible que llegue el anuncio a todos. Y por lo tanto, personas en el mundo que son miles de millones que aún no conocen a Jesucristo, puedan recibir ese anuncio y puedan realmente allí tener la gran alegría de lo que significa el encontrarnos con Jesucristo y recibir la vida de Jesucristo. Pues sí, hermanos y hermanas, que tengamos presente de que no debe faltar en nosotros siempre la oración por la misión y por los que de manera particular son misioneros, que han dejado, sí, su patria, su familia, para ir a esos lugares donde no es conocido Jesucristo y pueda precisamente llegar al conocimiento de la verdad y ser también familia de Dios, pueblo de Dios, iglesia. Y la ayuda económica. Este domingo no se queda la limosna aquí en la iglesia, por más que tengamos muchas necesidades. Eso es para entregar al Santo Padre, al Papa, y él, como no, no se lo queda allá, sino que es todo, todo para la misión. Y yo quiero terminar estas palabras teniendo presente de que hoy en Bolivia estamos viviendo una jornada importantísima, la de las elecciones generales, que nosotros los obispos hemos dicho que tienen que ser elecciones de paz para que votemos responsablemente y estemos buscando la paz para toda nuestra Bolivia, que está basada en la verdad, en la justicia, en la libertad, en el amor. Y por lo tanto, responsables de vivir un voto consciente y responsable, porque vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que nosotros votamos. Y escoger precisamente a quienes van buscando la paz, esa paz que nos trae Jesucristo, no la que da el mundo en base a la vida, en base al placer, en base al poder. Eso no promueve la paz, sino todo lo contrario. Nos matamos por el dinero, nos matamos por el placer, nos matamos por el poder. Es una paz, como les he dicho, de personas que están promoviendo como autoridades el cimentar todo en la verdad, en la justicia, en la libertad, en la vida. Seamos conscientes de que debemos promover
esa parte no está Jesucristo. Y eso es emitiendo el modo responsable. Que no tengamos que llorar las consecuencias de un modo irresponsable, de un modo que no nos va a traer esa paz basada en la verdad, la justicia y la libertad, sino es paz de muertos, de Dios. Hagamos pues, queridos hermanos, una oración ahí en el nombre del Señor y que de verdad aceptemos todo lo que hemos dicho los obispos, aceptemos lo que se nos dice de los que están en el Tribunal Supremo.